Vamos a Donetsk, donde hubo una explosión de un tren, esto después de los diferentes bombardeos que ha habido. Sí, un tren que transportaba combustible se incendió en la ciudad ucraniana controlada por Rusia. Hablamos de Donetsk, esto ocurrió ayer, martes 31 de octubre, después de este bombardeo que las autoridades locales atribuyeron a Ucrania. Según los medios locales, una persona lamentablemente perdió la vida como resultado del bombardeo en toda la ciudad. Varias personas más han resultado heridas, entre ellas tres periodistas. Esto lo dijeron los mismos medios locales, sin especificar si alguna de las víctimas se produjo en el lugar del incendio del tren.